enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor. Tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Ahora el cuarto domingo de Cuaresma. El pensamiento central de este domingo es que nuestro Padre Dios quiere salvarnos por amor, no para condenarnos, sino para salvarnos. Por esta fe, en la voluntad redentora de Dios, es que proclamamos firmemente al
es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó, que por amor nos dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a ser amigos y a caminar. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la celebración de la Santa Misa. Siempre que comenzamos los sacerdotes de la Santa Misa, solemos hacer un gesto dentro del altar, solemos hacer esto. En realidad es un besito que hay que darle al altar, como reconocimiento de que Jesús precisamente también fue un altar por nosotros. Pero por el tema de la pandemia estamos evitando echar muchos besitos y solamente hacemos una inclinación profunda que se llama venia. Los que están viendo a través de Facebook se van a dar cuenta que esto es una venia. Y luego de que hacemos esa venia, bueno, viene el tema del saludo que prácticamente lo hemos iniciado. ¿Cómo están? Hace tiempo que no nos vemos a través del Facebook a esta hora en la celebración de la Santa Misa de Niños. Nuestro amigo de siempre, Fray Santi, se encuentra realizando otra actividad en este momento con un grupo de jóvenes que se llaman Los Corazones Unidos, más los chicos, los jóvenes de derechos humanos. Que le vaya súper bien al Padre Santi en esta actividad en la que están vendiendo unas rifas para un apoyo solidario que más adelante les voy a contar. En esta santa celebración siempre ponemos las intenciones de todos nuestros niños y niñas, especialmente los que están pasando por dificultades. El día de ayer leía de que se ha aumentado el número de niños y niñas adictos a las redes sociales y a los juegos, debido a que de tanto estar encerrados, pues están buscando las formas en que distraerse. Con mucho cuidado los papitos a darse cuenta de qué están visitando sus hijos y siempre que sean juegos creativos y que puedan ayudarle a ser mejores personas. Les cuento que el día de hoy estoy muy alegre, no solamente porque estoy con ustedes, sino porque el cuarto domingo de Cuaresma es conocido como el Domingo de la Alegría. Ajá, el cuarto domingo de Cuaresma es el Domingo de la Alegría. ¿Y por qué alegría, Fray? Si nosotros estamos vestidos de morado, un color de penitencia, si encima nos estamos preparando prácticamente para recordar que otra vez Jesús murió, y encima hay malas noticias por aquí y por allá, ¿cómo vamos a estar alegres? Pues te vas a dar cuenta que la palabra de Dios te va a decir por qué tenemos que estar alegres el día de hoy. Y bueno, comenzamos juntos nuestra Santa Misa diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos llama a todos a la conversión, esté con cada uno y una de ustedes, y con tu espíritu. En la Santa Misa, en el tiempo de Cuaresma, tenemos que arrepentirnos un poquito más de nuestros errores. Tenemos que abrir un poquito más nuestras conciencias, que no quede nada por allí escondido. Todo tenemos que mostrarlo a nuestro Padre para poder vivir este camino de Cuaresma, de conversión, camino hacia la Pascua, con una total libertad. Así que en ese momento, afuera los pecados. En ese momento, acuérdate de todo lo malo que hayas hecho y pide con humildad
perdón al Señor. ¿Qué te parece si lo hacemos cantando? Yo sé que a ti te gusta cantar, a mí también. Y le vamos a pedir perdón al Señor diciéndole así. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Y que en este momento todos le hayamos pedido perdón al Señor de nuestros pecados para volver a comenzar nuestras vidas hacia Él. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a hacer ahora la oración. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora, muy atentos, la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió retribución y avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas. Para que se cumpliera lo que dijo Dios por la boca del profeta Jeremías: hasta el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habló Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le
edifiqué una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas colocábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores, a divertirlos, cantándonos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Alegrado un poquito, porque precisamente hemos dicho desde el inicio de la misa que estamos en el Domingo de la Alegría. Y ahora vamos a escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo lo que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, y como se han dado cuenta, ¿se acuerdan que al inicio de la misa les he dicho que generalmente tenemos que dar besitos a algunos lugares de la misa, como por ejemplo el altar y también el evangelio? Pero tampoco le he dado un poquito el besito, he hecho una venia, porque estamos en otros tiempos y tenemos que, bueno, evitar que por ahí queden algunos rastros allí de saliva y evitar que nos contagiemos los unos a los otros. Bueno, estamos en el momento en el que nos vamos a acercar cada vez más a celebrar la Semana Santa. Y digo celebrar no porque a nosotros nos guste, nos alegre el tema de que Jesús haya muerto, sino que nos alegra el hecho de que a través de ese amor, todos y cada uno de nosotros hemos sido salvados. Tú y yo tenemos un motivo de esperanza porque precisamente Jesús vino a nosotros. Yo quisiera que todos los niños y niñas y allí en casa pudieran aprenderse esta frase bíblica que está tomada de Juan capítulo 3, versículo 16. A ver, Juan capítulo 3, versículo ¿qué? 16. Juan 3:16 dice lo siguiente: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. A ver, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esta frase es súper, súper, súper bella. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto es que nos ama Dios. Muchas veces hemos escuchado esta canción de que el amor de Dios es maravilloso y que es tan grande, que esto, lo otro. Nosotros no decimos que el amor de Dios es así de pequeñito. Decimos el amor de Dios es tan grande, tan alto, tan ancho. Dios no es mezquino para amar. No dice, a este voy a amar poquito y a este también le voy a amar poquito. Nah, nada que ver. Dios nos ama a todos bastante, bastante y súper bastante. Hay una cosa que muchos no sabemos hacer y es que precisamente es no corresponder a ese gran amor de Dios. El tiempo de la Cuaresma es el tiempo en el que, si bien nosotros nos vestimos de morado como un color para reflexionar sobre las cosas malas que por ahí hemos hecho, es un tiempo para alegrarnos de que en medio de nuestros muchos errores hay alguien que nos sigue amando. Nuestra querida amiga de la OMP en la primera lectura, que ha leído tan bonito, contaba con tanto énfasis lo que está escrito en el libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es uno de los libros que lo que hace es resumir la historia del pueblo de Israel. La palabra crónica significa como un repaso histórico de los hechos. Y en ese repaso histórico se dan cuenta el pueblo de Israel que se han olvidado de Dios. Aquel que tanto les amaba, lo dejaron de lado, se olvidaron de él. Y lo que hace el libro de las Crónicas es reflexionar y decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos amado más a Diosito? Entonces, creo que este camino de poder reflexionar, si verdaderamente Dios nos ama, ¿por qué yo no correspondo a ese amor? También es una tarea pendiente para ti y para mí. Tal vez los niños todavía no conocen lo que es el amor. O sea, por más que tengas tu amiguita, por más que tengas tu amiguito que en algún momento le habrás lanzado un besito volado o una cartita o le has prestado algo, pues en realidad, déjame decirte, pequeño niño y niña, que eso todavía no es amor. Son pequeños cariñitos. Cuando ya
las personas nos hacemos grandes, nos salen aquí un poquito de patas de gallo, o bueno, cuando ya empezamos a experimentar más cositas aquí en el corazón, algunos dicen que en el estómago, ojalá que no sea dolor de barriga, sino que verdaderamente sea amor, ya empezamos a diferenciar lo que verdaderamente es amor. Y señora, señor, usted que tal vez esté viendo o escuchando esta santa misa, cuando usted se ha enamorado, pero enamorado, no obsesionado, sino enamorado, ¿no ha querido el bien para el otro? Incluso vamos a pensar, por ejemplo, en el amor que les tiene la mamá a los hijos, o el papá también a los hijos, sobre todo las mamás, hay que ser muy sinceros. ¿Y qué mamá, por ejemplo, no hace todo y se desvive por su hijo? Cuando está así medio dormidito, así se quedó en el mueble, se quedó ahí en el patio, se agarra, lo levanta y lo lleva a la cama. O si lo encuentra por ahí en la cama así todo así tirado, va, le quita los zapatitos, le pone la colchita, la frazadita, o si tiene una ropa incómoda, va, se la cambia. Cuando está enfermo, Dios mío, ¿qué no hace la mamá? El verdadero amor quiere hacer sentir bien al otro, se desvive por el otro, porque quiere que se encuentre bien. Incluso el verdadero amor a veces sufre, porque a veces no es correspondido, pero como le quiere tanto, hace todo por esa persona. Y por eso es que esta frase es que es tan bella. ¿Se acuerdan? Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Él resume el gran amor que nos tiene Diosito. Y creo que por eso hay que estar alegres, ¿verdad? Creo que por eso es que estamos en el Domingo de Alegría. ¿No te parece? Precisamente Isabelita más tarde también te lo va a volver a repetir. Que Dios nos ayude a todos a reconocer ese amor tan grande que nos tiene a nosotros para poder ya empezar a vivir la fiesta de la Pascua con la Semana Santa que ya se nos viene de aquí a unas semanitas. Que así sea y que nuestra Madre nos acompañe en el nombre, a ver todos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir juntos ahora. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, a ver, con las manos juntitas, vamos a abrir muy bien nuestras orejas a las peticiones que nuestros amiguitos nos han preparado. Peticiones. Para el Papa Francisco, nuestro obispo David, los padres dominicos y diocesanos, misioneras religiosas y seglares que evangelizan por el mundo entero, en especial por quienes trabajan en nuestra parroquia, bendice su jornada y dales mucha salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por nuestras autoridades, para que actúen con amor y vocación de servicio. Ayúdanos a trabajar con justicia, honestidad y perseverancia. A favor de las personas que necesitan su ayuda, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, para que la cruz de Cristo no sea para nosotros motivo de curiosidad, indiferencia o mera compasión, sino la meta cristiana que nos transforme interiormente. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor.
Y bueno, también vamos a pedir por todos nuestros amiguitos que desde casa están participando de esta Santa Misa. El día jueves, una personita que seguro me está viendo me ha regalado este peluche que se va a unir a los otros amigos que tenemos aquí también. Este se llama Mateo, ¿ya? Ese se llama Mateo. Este se llama Jeremías, pero ya de cariño le hemos puesto Jeremy. Y bueno, a ver si nos ayudan a ponerle nombre al nuevo amiguito. A ver, no sabemos cómo le vamos a poner, pero muchas gracias a la familia que nos ha regalado un peluche más también para nuestra parroquia. Quiero también mandar un saludo y rezar mucho por nuestra amiga Carmen. Ella también está ahora en Lima, me dice que está pasando una situación muy difícil. Que el Señor te escuche todas tus intenciones para que estés tú muy bien y también toda tu familia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y el día de mañana muchos de ustedes van a comenzar sus clases, se acabaron las vacaciones, así que vamos a también a poner en este altar las intenciones de los buenos propósitos que tiene al iniciar el año escolar virtual, pero año escolar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha todas nuestras súplicas, Padre, que te ofrecemos en esta mañana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa, niña. Precioso tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa, niña. Precioso tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Jesús, eterno y profundo es tu amor. Cristo Jesús, yo te adoro. Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa de este domingo, los dones que nos trae la salvación, te rogamos, nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, si estás sentado, te pones de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre bueno, hoy estamos alegres. Nuestro corazón está agradecido. Con Jesús te decimos: gloria a ti, Señor, porque nos amas. Gloria a ti, Señor, porque nos amas.
Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te aclamamos. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti. Por eso te aclamamos. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Y porque nos amas tanto, nos reúnes con Jesús como a los hijos de una misma familia. Por eso te aclamamos. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Por ese amor tan grande queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana. En el cielo, hosana, hosana, hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana. En el cielo, hosana, hosana, hosana. En el cielo. Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y cómo debemos amarnos los unos a los otros. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro amigo. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, Él hizo lo siguiente: tomó pan, dijo una oración para bendecirte y darte gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Hermano y hermana, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, estamos alegres porque tú estás con nosotros. Te pedimos que, escuchándonos, nos des tu espíritu de amor a todos quienes participamos en esta comida. Aunque estemos un poco lejos, estamos todos como una familia. Haz que vivamos cada día más unidos como iglesia, con nuestro Papa Francisco
que el día de ayer cumplió 8 años de haber sido elegido Papa. Miren, 8 años. También pedimos por nuestro obispo David, por todos los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides, Padre, de las personas que amamos, ni de aquellas a las que debiéramos querer más. A papá, a mamá, a nuestros hermanos, abuelitos, tíos, primos, que a veces quieren esperar también nuestra palabra de aliento, y nosotros les ignoramos. Acuérdate también de los que ya murieron, y recíbelos con amor en tu casa. Por eso, en silencio, vamos a hacer un breve minuto orando por todos los enfermos, perdón, por todos los difuntos. Algún familiar que haya fallecido, algún amiguito, amiguita, que tú sabes que ha perdido a papá, a mamá o a un ser querido. Por todos los que han muerto y que estamos seguros que Diosito en su misericordia los tiene junto a Él, por ellos pedimos ahora. Y un día, reúnenos cerca de ti, con María la Virgen, Madre de Dios. Aquí tenemos una imagen de ella, nuestra Madre Inmaculada, con su esposo San José, aquí al otro lado, ya que estamos en la novena de San José, con Santo Domingo de Guzmán, que está un poquito más arribita. Por allá tenemos a San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, San Manuel González, la Beata Ana de los Ángeles, la Beata Ascensión Nicole y todos los santos amigos de Jesús. Así podremos cantar sin fin. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, vamos a decir juntos el Padre Nuestro, esta oración que nos hace a todos mirarnos como hermanos y hermanas todos, hijos de un mismo Padre que nos ama mucho. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, y nos dices también hoy, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, la fe de estos niños, la fe de estas familias. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos un gesto de paz. Y ahora, con las manos juntitas, vamos a decir esta breve oración. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Antes de hacer
de presentar la acción de gracias, siempre hacemos el momento de la comunión espiritual. Y vamos a decir juntos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Al no poder recibirte ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Por su amor y responsabilidad para traerme al mundo. Gracias, Señor, gracias. Los padres de mis padres, mis abuelitos y abuelitas, sus vidas y testimonios son la mejor reserva de paciencia, sabiduría y amor. Gracias, Señor, gracias. Por las personas que están dando su tiempo y recursos para saber la caridad, pues sabemos que tu espíritu actúa a través de ellas y ellos. Y muy bien, muchas gracias a nuestra pequeñita que ha agradecido muy bien a nuestro Dios en nombre de todos ustedes. Y ahora les vamos a pedir que estén muy atentos a lo que nos va a decir Isabelita, que como siempre nos envía su videito desde un poquito lejos, pero para decirnos que está muy cerca de nosotros. Escuchamos. ¡Hola! ¡Qué bonita es la palabra de Dios! ¡Ay, qué bonito! Yo te invito, amiguito, amiguita, a que todo lo que escuchamos de la palabra de Dios, tú te la vayas aprendiendo en tu corazón y en tu cabecita. Es muy, muy, muy importante que vayamos aprendiéndonos algunas frases de la palabra de Dios, porque así vamos a poder también compartirles a otros amiguitos. Y también vamos a poder poner por obra eso que estamos escuchando. La palabra de Dios es el amor de Dios en nosotros y por eso debemos ponerlo en práctica. ¡Amor en acción! El texto bíblico que hoy nos invita a Jesús a vivir y aprendernos es muy bonito. Mira, amiguito. Yo creo que todos nos podemos aprender esta frase tan cortita que dice: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¡Qué frase más bonita! Pero no solamente porque es bonita como está escrita, sino porque realmente Dios es muy amoroso
Dios nos ama mucho, 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 que pensó tanto en nosotros que nos dio como regalo a su único hijo Jesús. Nos regaló a su hijo Jesús. Es un amor grande el que tiene Dios por cada uno de nosotros. Papito Dios nos ama mucho, 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 mucho. No hay comparación, no hay nada que lo mida, no hay nada, nada, nada. Ha sido muy grande, muy desbordante su amor por nosotros. Y eso está comprobado en que su Hijo Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros. Jesús nos vino a salvar. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre, siempre, siempre. Amiguito, amiguita, te invito a reconocer el inmenso amor que el poquito Dios nos ha tenido a cada una de nosotros, a cada uno. No se le olvide ninguno. Y así aceptes a Jesús en tu corazón como el enviado del papito Dios para salvarnos y darnos mucha vida, mucha, mucha, mucha vida. Vida grande, vida bonita, vida abundante, vida eterna. Dios nos ha amado mucho. Por eso, amiguito, te invito a que disfrutes de ese amor. No podemos sentirnos solos, ni tampoco decir que no somos amados, porque papito Dios nos ama de una forma desbordante. El amor de Dios es inmenso. Agradece, amiguito, esta bonita experiencia del amor de Jesús en nosotros, que se entregó para darnos vida. Acuérdate, vida, mucha vida. Así que, amiguito, sé feliz, porque eres muy, muy amado, muy amada. Y no te olvides que todos somos hermanos y hermanas. Mi parroquia, mi iglesia, es samaritana. Un abrazo para todas. Un saludo de su amiga Isabelita. Muchas gracias, Isabelita. Gracias siempre por enviarnos estos lindos mensajes que a todas nuestras familias les gusta mucho y que estoy muy seguro que se han puesto muy contentos de escucharla nuevamente. Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra esperanza y nuestra fuerza. Con María, nuestra Madre, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Lo dejamos con una canción para que baile un poquito. Chao. Pintó un dibujo, el hijo lo coloreó, y como lo vio tan bien hecho, el espíritu vida le dio. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Dibujo mis manos, dibujo mis pies, dibujo mi cabeza, mi cadera también, mis oídos, mis ojos, mi nariz, mi voz. Soy el dibujo perfecto de Dios. Pintó un dibujo y
coloreó y como lo vio tan bien hecho, el Espíritu vida le dio. Ya que estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Ya que estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Dibujo mis manos, dibujo mis pies, dibujo mi cabeza, mi cadera también, mis oídos, mis ojos, mi nariz, mi voz. Soy el dibujo perfecto de Dios. Dibujo mis manos, dibujo mis pies, dibujo mi cabeza, mi cadera también, mis oídos, mis ojos, mi nariz, mi voz.